Si tú, Señor, estás con nosotros, ¿quién nos podrá condenar? Que Él nos libre del miedo cuando hay que mantenerse firmes a las amenazas o a las burlas de los demás. Tú nos das fortaleza a través de este salmo. En el Señor he puesto mi refugio. Como dicen a mi alma, huye, cual un pájaro hacia el monte, porque los impíos tensan su arco y ajustan sus flechas a la cuerda para herir en la sombra a los de recto corazón. Si han cedido los cimientos, ¿qué puede hacer el justo? El Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando y fija su mirada en los hijos de Adán. El Señor explora al justo y al impío, y su alma odia a quien ama la violencia. Hará llover sobre los malvados carbones encendidos y azufre, y un viento abrasador les tocará en suerte. Porque el Señor es justo y ama la justicia. Los que son rectos contemplarán su rostro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra de poder, por esta palabra de fortaleza. Gracias, Señor, porque hoy nos abrazas a través de ella y nos dices que tú eres el justo que va delante de cada uno de nosotros. Confiamos en ti, Señor, y nos abandonamos en ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.